Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Hablando de Música. Hoy hablaremos del grupo El Beso del Escorpión. Escucharemos algunas de sus canciones más populares, como esta que acabamos de escuchar, Hoy Puede Ser Nuestro Día, como también hablaremos de sus orígenes, de su formación y de todos los álbumes que han sacado, de todos los singles también que han sacado y de sus duetos. Vamos a continuar y lo hacemos escuchando una canción que la publicaron dentro de su álbum llamado Libéralo. La canción que viene a continuación lleva como título A veces puedo volar.
El Beso del Escorpión es un grupo madrileño formado en el año 2008 de la mano de Denis a la guitarra y César al piano, y no es hasta 2012 cuando termina de adquirir la formación actual, con la incorporación de Eva, la vocalista del grupo, que se incorporó en 2010, y Nacho, el hombre de orquesta, que se incorporó en 2012. Enseguida hablamos de sus maquetas, de sus álbumes de estudio, de sus discos de estudio, porque de momento han sacado dos al mercado. El primero lo hicieron en el año 2011, se llama Los días entre el sol y la luna, y luego, en el año 2013, sacaron el segundo álbum de estudio, se llama Libéralo. En él participan, colaboran a otros artistas con nombre propio, como ahora María Villalón, y también el grupo Currais. Pues bien,